gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta, voy a hacer flan de calabaza cubano, ¿ok? Yo puse un pedazo de calabaza, debe cogerse la misma cantidad de leche condensada y de leche evaporada, es la misma cantidad que se va a coger de la calabaza, la hice a vapor para que no quede aguachenta y así me queda como más espesa, como ustedes la verán ahí, ¿verdad? Y yo voy a coger una taza de calabaza o faltándole un dedo, porque la medida de nosotros en Cuba es la lata de leche condensada. Yo la voy a poner acá. Yo la voy a poner ahí. A lo mejor se hace así, es a vapor también la pueden hacer hervida, pero no darle mucho tiempo. Según el tipo de calabaza, con 15, 16, 18 minutos está muy bien. Podemos hacerlo con un tenedor, como verán aquí, miren, se puede hacer con un tenedor o con un aplastapapa de este que le llaman, o aplastapuré, también se puede hacer. Pero lo voy a hacer así con el tenedor, como se hace en Cuba. Ok, a la vez que lo veamos así, vamos a coger y vamos a medir. Vamos a ir poniendo nuestros ingredientes aparte, ¿verdad? La lata de leche condensada completa, mientras vamos a ir también haciendo nuestro caramelo. La lata de leche condensada, ahora la voy a medir, pero para que ustedes vean cómo es que hago el caramelo. Yo le pongo el azúcar a ojo. Eso te va. Así. Yo se la pongo a ojo, más o menos unos 150 gramos. Se va a ir haciendo de poco en poco. No se le va a poner esto ni agua, ni se va a estar revolviendo, ¿ok? Ahí la vamos mirando y lo único que vamos haciendo es que le vamos a hacer así a nuestra sartén poco a poco para que se vaya derritiendo ya nuestro azúcar. Así que seguimos acá. Vamos a poner en la lata, es que yo soy zurda. Vamos a poner la misma cantidad. Primero vamos a poner la leche evaporada. ¿Ok? Esa misma cantidad la vamos a poner acá. Y le vamos a poner la misma cantidad aquí, para medirla, de calabaza. Y a poquito mi marido me deja sin calabaza, mi gente. Menos mal que me dio perfecto, porque mi marido hoy, como hice la receta de costilla, de fricassé de costilla de carnero a lo cubano, me dio exactamente. Pues también la vamos a poner acá. Miren aquí cómo se va haciendo, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ir haciendo, solo así, que él se va a ir haciendo poco a poco. Vamos a ponerle un huevo. Y así no nos cae tan pesado. Siempre le he puesto un huevo y queda muy bien.
ponerle una pizquita de sal. Le voy a poner un chorrito de vainilla. Vamos a... Ahora vamos a mezclar todo eso. Y miren ahí. ¿Ve? Le vamos haciendo así. Esto se puede hacer en el horno o en olla de presión, que es como yo lo voy a hacer. Voy a tener preparado aquí la flanera. Y mientras vamos a ir ligando y vigilando esto, ¿ok? Aquí así. Si tienen una licuadora o una batidora de mano, como le llaman, lo pueden hacer por ahí. Pero yo lo voy a hacer así. Y lo vamos a pasar por un colador. Alzamos esto ahí para que se integre todo. Bajamos ya un poco el fuego y ahí casi ya está para ponerlo en nuestro molde. Y miren qué perfecto ha quedado ya nuestro caramelo para el molde. Ponemos acá nuestra olla y se me agua aquí en la olla un poquito, y lo que vamos a hacer es que voy a poner mi caramelo acá adentro. Lo que vamos a ir haciendo es que le vamos a hacer esto por toda la orilla. Si ven que hacen un poquito de más, pues no importa, lo pueden sacar y dejar solo. ¿En el fondo? No, tanto no. Oh, eso después sirve para echar de lado. Y lo único que tenemos que hacer es esperar a que esto enfríe. Debe estar bien frío. Yo a veces lo pongo bajo un caldero, lo pongo con agua bien fría y lo pongo ahí adentro. Ok, vamos a esperar a que enfríe y ya regresamos. Seguimos mezclando bien aquí. Lo voy a pasar por el colador, ¿eh? Y ya regresamos para ponerlo y ver el siguiente paso. Bueno, como aquí ya verán, ya tengo mi mezcla, la pasé por el colador. Aquí ya el caramelo, revolvemos bien y ya lo ponemos acá. Vamos a ponerle papel aluminio, porque esta tapita como que... Si ustedes quieren así, ya lo pueden llevar a baño María, que el agua coja solo de la mitad, un dedo más para arriba, y lo pueden dejar por 45 a 50 minutos al horno o en un caldero normal. Si lo vamos a hacer en olla de presión, pues le vamos a dar 30 minutos. Y le voy a dar los 30 minutos, exactamente, 30 minutos. Así que ya regresamos para ver el siguiente paso. Bueno, aquí ya está nuestro flan. Lo voy a virar ahí delante de ustedes.
Vamos a ver cómo quedó. Ahora que se está acercando la Navidad, pues es una opción para hacer flan de calabaza, receta cubana. Pues aquí está. Y esto se lo come mi esposo con helado. Pues bueno, mi gente, miren mi flan de calabaza, cómo ha quedado. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que lo pongan en práctica, que me comenten. Darle muchas gracias a todos mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.